Senhoras e senhores, é proibido estacionar na área ao redor do estádio. Usem o estacionamento mantido pelo clube ou outros estabelecimentos pagos da região. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos, le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Aquí está el Estadio Beira Río, la casa del Sport Club Internacional de Porto Alegre. Escalación do Internacional. Camisa 4. Rodrigo Moledo. La orden del juez y el partido que ya comienza. Internacional de Porto Alegre frente a Flamengo. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Muy atento para bloquear el pase. A ver, Diego querido, usted que sabe de verdad, ¿cuál le parece que va a ser la figura de esta jornada? Gabriel Barbosa, Gabigol, un delantero muy peligroso que suele ser determinante en las instancias decisivas. Ha sido autor de goles importantísimos en su carrera, ganando grandes torneos con su equipo. Para los hinchas es prácticamente un héroe. Además tiene una gran capacidad para aguantar la pelota y es muy hábil para gambetear, un futbolista que entusiasma. Coincido con vos, Diego. Impecable, Diego. Hay saque lateral. Busca el hueco. Se reanuda el juego desde el lateral. Despeja el peligro, al menos por ahora. Mercado decide abrirla por la derecha. Saca la pelota y aleja el peligro. Qué bien habían armado el contragolpe, pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable.
Mucha marca, mucha presión, no hay ideas claras, se cuidan mucho. Primer tiempo aburridísimo. Mercado. Bustos. Esto será saque lateral. Bruno Enrique. Forcejea y recupera el balón. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Gran pase a través de la defensa de Arrascaeta. Lo corta en seco y se queda con el balón. Bien plantado. Estuvo firme, sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Fabricio Bruno. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ese pase! Con ustedes, David Luiz. El arquero la manda lejos. Bruno Enrique. Ayrton. Estamos llegando a los 30 minutos iniciales. Ahí está el pase, puede ser bueno o no. No se entendieron esta vez. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Abre el juego por la izquierda. Pasó muy bien. Le pegó nomás. Palo, reventó el arco. Esta jugada fue brillante, gran disparo. Qué bien aprovecharon el espacio que se generó detrás de la línea de la defensa con ese pase por arriba. Una pena que no haya estado fino a la hora de definir. Ayrton. Dominando está Bruno Enrique. Con ustedes, David Luiz. Fabricio Bruno. Con ustedes, David Luiz. De Arrascaeta. Diego. La abre al sector izquierdo. Buen pase. ¿Qué contra tienen, por favor? Gana la pelota con oficio. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Y sí, se veía venir. Entre la buena defensa y la falta de creatividad, la iban a perder seguro. Lindo espacio encontró por ese lateral. Así gana el balón, con inteligencia. Ojo que la defensa está mal parada. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. La saca hacia afuera. Ay, qué lástima. La idea era buena, pero no pudo ser. ¡Mira el reloj que marca! ¡Qué marca! ¡Que se ha terminado esta primera parte! ¡Nos vamos al descanso! Internacional de Porto Alegre no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0-0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. ¿Qué opinión te merece esta primera parte, Diego Latorre? Un enorme trabajo defensivo hasta ahora. No perdieron la concentración en ningún momento y contuvieron muy bien los ataques del rival. Hay algunos en las tribunas que se están durmiendo. Esto está aburrido, esto está 0-0. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Inter de Porto Alegre ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. De Arrascaeta. Bustos.
Flamengo estaba regaladísimo. ¿Cómo zafó de milagro? Timing perfecto para quitar la pelota. Los habían agarrado mal parados en esta, ¿eh? Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Gabriel. Mateusinho. Se planta firme y le roba la pelota. La abre por el sector derecho. Diego. Quedó por delante del último defensor. Offside. Intercepta y se queda con la pelota. Intuyó el envío y se la jugó. ¡Ah, tremendo lo que hizo! Mercado vuelve a ganarla. Y se animó a encararlo nomás. Decí que estaba justo bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Ayrton busca atacar por el lateral. Gabriel, allí la recibe. La tira larga cerca del área. Público presente en la partida de hoy. 60.332. Envío profundo a la carrera. Es un pase que rompe la defensa. Intenta un pase al vacío. Mete el centro. ¿La aguantará? Salen de contragolpe. Bruno Enrique. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Ahí va, oportunidad de gol. ¡Qué gran oportunidad tuvieron con ese muy buen pase! Efectivamente, el pase fue todo. Enorme control de la pelota. ¿Se viene el cambio nomás? Sí, hay una modificación en el equipo. Substitución no time do Internacional. Camisa 27. Camisa 30. Camisa 35. Deixando o campo para Diego, a entrada de... abre la defensa con un pase entre líneas. Camisa 77. Me parece que quiere enganchar por adentro. Camisa 15. Es un ejemplo perfecto de lo que camisa no 17. Hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Abre el juego por la izquierda. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Bustos. Bustos. Va con todo por la derecha. Leyó el pase y se anticipó a tiempo. Qué bien está cortando el circuito de juego del rival. Muy atentos en ese sector del campo. Ahí va. Tremendo balotazo del arquero. Y se luce el uno con este atajadón. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Distribuye por el costado derecho. Abre muy bien la defensa con este pase. Qué bien se demarcó por afuera. Se anticipa y la aleja del área.
Flamengo aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. Siguen jugando con una intensidad tremenda. Los dos equipos lo quieren ganar. Decide abrirla por la derecha. Gabriel Barbosa. Gabriel. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. René. ¡Le pegó al arco! Fue un buen intento, pero no alcanzó. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería, pero igual fue un muy buen remate. Substitución en andamento. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Mateusinho. Tenemos 3 minutos. Ya pasaron 90 minutos y todavía seguimos 0-0. Rodrigo Caio. Intenta jugar por afuera. No, no. Flojito el pase. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Se ha terminado el partido. Aguanten, corazones, aguanten. Final dramático. Esto se define por penales. El partido se me pasó volando. Fue muy entretenido. Pero creo que podrían haber jugado 90 minutos más sin sacarse diferencia. La única manera de romper tanta paridad eran los penales. Y a eso vamos. Final del partido con empate en el marcador. Así que, amigos del fútbol, comenzamos a vivir, sentir y disfrutar. Se viene el show de los penales. Los más experimentados en esta definición de penales deben transmitir calma. Algunos hablan de ruleta. Otros hablan de fortuna. Otros hablan de precisión y concentración. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. ¡Gol! 1-1. Engañó al arquero y pateó la pelota hacia el otro lado. Una ejecución con aplomo. ¡Gol! 1 por lado. Manejó la presión y lo ejecutó muy bien. Hasta ahora nadie erró. Ahí se acerca el segundo pateador. ¡Atajó el arquero! ¡Fenomenal respuesta del uno! Así se prepara para el segundo penal. ¡Gol! Engañó al uno. Excelente remate. Se perfiló, engañó al arquero y se lo tiró la otra punta. ¡Gol! ¡Con qué tranquilidad pateó! Engañó al arquero y pateó la pelota hacia el otro lado. Una ejecución con aplomo. Del arquero. Se lo veía confiado desde que acomodó la pelota. Remate perfecto. ¡Gol! Al rincón izquierdo del arquero. Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo. Brillante ejecución. Acomodó el pie y la tiró al otro lado del arquero. Internacional de Porto Alegre tiene que convertir o se termina el partido. A ver si le da vida a su equipo con este penal. ¡Gol! Sigue con vida, sigue la ilusión. Si convierte, liquida el encuentro. Todas las esperanzas, todas, están depositadas en el uno. Es
Ese penal fue el que definió el partido. ¡Se ha terminado! Una pena llegar hasta acá, después de hacer un gran partido y perder en los penales. Pero hay que decirlo, no estuvieron a la altura. Hicieron un gran esfuerzo durante todo el partido, pero los nervios les jugaron en contra, estuvieron imprecisos en los penales. Y se van con las manos vacías. Señoras, señores, amigos del fútbol, nos despedimos después de esta emocionante noche de fútbol. Muchas gracias por su compañía. En nombre de Diego Latorre, quien les habla, Rodolfo De Paoli, tengan ustedes muy buenas noches. Agradecemos a colaboração.